時の狭間で静寂が宇宙を滅ぼす歪みを生み出す無臭だらけの制約が変える世界ものとも描いた夢に近づいてるかい君が決めたその限界をぶち壊せ自由をその手に勝利を約束しよう心の叫び解き放って逃げるな戦え負けるな君自身に覚悟決めて年も痩せ No puede ser, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que subir a la nave del lagarto mandilón y detenerlo. Podemos usar la estrella Warp de Kirby. ¿Qué es esa mierda? La estrella Warp es la mejor nave que conocerás en tu vida, papá, aunque esa cosa chilla mucho. Se parece a su dueño. ¿Cómo? Nada. Igual de todas formas no lograremos llegar ya que esa nave tiene cañones Ultra Falcón de quinta generación, esas madres disparan una bala a 400 km por hora y a una taza de una balas cada segundo. No te entendí nada pero voy a pensar que eso es mucho. Yo sí le entendí, ni está tan difícil mugre pelota pochada. Eso significa que hasta el fin señores, jamás podremos derrotar a Bowser. No tan deprisa, gordo rajón, por lo que puedo ver por allá parece que varios soldados de Bowser están cargando unas cajas a la nave, si por algún milagro te metes en alguna de ellas nos llevarán hacia la nave y podremos llegar con tu novio. En primera, no es mi novio, y en segunda, dudo mucho que podamos caber en una de esas cajas. Habla por ti, Mario, yo sí quepo a toda madre. Mierda, no puedo creer que estoy aquí metido, la dieta está funcionando a toda madre. Puta madre, tengo todo mi hermoso culo en la cara y justamente hoy que me comí un burrito con frijoles, solo espero que no me salga un pedo. Me cago en la madre de Kirby, y fue con caldo. Oye amigo, ¿no escuchaste algún ruido? Sí, pero la neta me da mucha flojera abrir estas cajas así que las meteremos de todas formas. Bien pensado bro, por eso tú eres el que manda. Bueno, ¿y ahora qué hacemos, Link? Cállate, idiota, que necesito escuchar. Ok, bueno, vaya, qué carácter el tuyo. Cierra la boca o voy a empujarte de la nave y no me importa si me equivoco y arrojo a alguien más. Al fin y al cabo todos vuelan menos el Mario. Tú tampoco puedes volar, pero bueno, continúa. No escucho nada. Espera, ¿qué chingados es eso? Mi culo, demasiado frijol, jeje. Bueno, ya que no hay nadie, hay que salir ya. Oh no, mierda, estamos atrapados, no. Tranquilízate sumo con bigote, voy a usar mi espada para salir pero puede que tome unos minutos. 2 horas después. Ok, ahora la siguiente parte del plan consistirá en atrapar al Bowser antes de que capture a mi novia que no es mi novia. ¿A dónde crees que vas, gordo mandilón? No podemos ir así como así, tenemos que ocultarnos para evitar que nos vean. Tiene razón el orejas de cabra, que nunca has visto las películas de agentes secretos, ellos se ocultan en donde sea para evitar ser detectados. Nel, solo veo películas románticas con la pitch para llevármela a la cama. ¿Y alguna vez funcionó? Sí, funciona una de cada 50 veces. Me das lástima, gordo puto. Y así los super amigos se escabulleron por el barco de Bowser sin ser detectados hasta que llegaron a una zona de carga donde los esperaría un enemigo. Vaya, 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 pero si es el gordo soplaporongas, veo que has reemplazado a tu mascota Luigi con una bola de cosplayers. Así, pues tú eres una versión culera del Bowser. ¿En serio? ¿Esa es tu respuesta? Lo hice porque si le digo algún insulto de verdad se irá a llorar al baño mientras ve a Mia Khalifa. Lo dice por experiencia. Ya basta de pendejadas, es hora de acabar con esto. Prepárate Bowser Jr. porque nosotros somos los encargados de partirte la madre. Me vale lo mismo que le vales a la Peach. O sea que te importa mucho. Jajajaja, esa ni tú te la crees, pinche Mario. Cállate Kirby, el siguiente al que le partiré su pinche madre serás tú. Ya bueno pues, no te vaya a dar la regla antes de tiempo jeje. Buenos amigos que te conseguiste Mario, parece que no te bastaba con los enemigos que tienes. ¡Ah, mi puta lengua!
Creo que deberías callarte, pinche niño virgen, o te volverás a morder la lengua. Fíjate, pinche duende, justo a ti nadie te estaba hablando. ¿Cómo te atreves a hablarme así? No quedará nada de ti, pinche niño rata. ¡Puta madre, no puede ser! ¡Me están partiendo toda la pinche jeta! Y aún tengo algo más para ti. Toma, allá. No puedo creer que ni siquiera con mi pinche nave vergona les pueda hacer algo. Eso es injusto, joder. En la vida real no hay reglas. Tienes razón. ¡Qué suerte que me preparé antes! Soltando los ninjas asesinos Plus Max 8000 Pro Antifurros. ¿Pero qué mierda? Si ni siquiera son furros, sea lo que sea eso. Esa lagartija que tienes viene siendo un furro elfa. Y lo que quieras, pinche ayudante de Santa, pero ahora seré yo quien gane esta pelea. Robux Sexy 2000, dispara a todos menos a mí. Entendido, dispararte a ti. Pinche robot culero, ya veo por qué costabas 5 pesos. Mierda, estas cosas están hechas de un acero muy grueso como mi verga. Tu pito es lo menos grueso que hay aquí, pero es verdad que estas cosas son muy duras. Coordinando ataque con el robot horrible 3000. Rayos, sí que es muy difícil enfrentarnos a estas cosas. Lo sé, incluso peleando cada quien contra una máquina es difícil. Odio admitirlo, pero esto se está poniendo pesado. Chicos, tengo un plan, pero debemos coordinar nuestros ataques. Odio admitirlo, pero el Snorlax rojo tiene razón. Si coordinamos nuestros ataques no tendrán tiempo de chingarnos a todos y así podremos hacerles más daño. Arre pues, mi Mario. Toma esto, pinche robot mortal. No eres digno de ser mi oponente a diferencia de los robots que tiene la palutena. No permitiremos que le hagan daño al reino champiñón. Haré lo que sea para obtener mi revancha contra el gordo italiano. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que finalmente estamos aprendiendo a trabajar en equipo. Así es, estamos dejando nuestras diferencias de lado por un bien mayor. Y tal parece eres el único que queda en la plataforma, así que vete preparando, mocoso come mocos. ¿Qué se siente decirle eso a alguien en vez de que te lo digan jajaja? Puto Link, después me desquitaré contigo, ahora es mi momento de brillar. No, es mi momento. Se equivocan, perras, es mi momento. Más bien nuestro momento. Guácala, no, qué asco, es mi momento, dije. No puede ser, estoy acabado. Así es, Boozer Jr., será mejor que le avises de una vez a tu padre de lo que somos capaces para que mejor se rinda de una vez, porque no tendremos piedad con él. Aunque si nos das a tu hermana tal vez lo pensemos. Jajajaja, el que yo esté acabado no significa que mi padre también lo esté. Él está más que preparado para acabar con ustedes, bola de pendejos. Esta vez no tendrán escapatoria. Ya cállate, idiota. Mierda, Kirby, creo que te excediste. Le dejaste toda la cara más deforme de la que ya tenía. Lo siento, pero es que él no dejaba de decir cosas sin sentido. Por una parte concuerdo con la caca rosada, pero por el otro siento que lo que nos decía era verdad y que necesitamos estar preparados para enfrentarnos al tal Bowser. No hay de qué preocuparnos, chicos. Yo ya he enfrentado a esa tortuga con sobrepeso muchas veces y siempre le termino partiendo su madre. Sí, pero recuerda que ahora tiene tecnología de punta, así que debemos actuar con cuidado. Ahí está ese gordo mandilón y parece que trajo a un montón de otakus. ¿Me cago en la fruta? No sé por qué todo el mundo ya conoce el gordiflón sin sexo, mientras que yo siendo una deidad no me pelan ni las moscas. Si quieres que te la pelen, te llevaré a un prostíbulo. ¿Y tú conoces alguno? No cerca de aquí, pero algún lugar conoceré. Porque no mejor admites de una vez que vas a esos lugares, porque es el único lugar donde te tocan. Bueno, al menos a mí me tocan las putas, no como a ti que los únicos que te tocan son los jotos de las estéticas. Muchachos, cállense y avancemos hasta un lugar seguro. Se están dispersando. Eso no importa, sigan disparando. Nunca podrán contigo, hijos de puta. Están rostizando todo mi hermoso culo. Resistan, chicos, esquiven lo más que puedan. Mientras esquivaba los misiles, Pete se le ocurre una idea. Tengo una mejor idea, hagan que los apunten a ustedes y luego esquivenlos para que se den entre ellos. Jajajaja, lo mal pensé un poco, pero sí, voy a hacer lo que tú dices, ángel maricón. Tómala, cabrón. Cómete esta puta, ya muérete. Toma esto, pinche morda. Maldición, ¿qué es todo ese ruido? Bowser pone en piloto automático su nave y sale a ver qué estaba pasando y se da cuenta de la lluvia de fuego que hay en su nave. ¿Y esa cosa verde de dónde chingados salió? Parece que salió el jefe final del juego. ¡Wow! Esa cosa es tan horrible como su nombre. Vaya, no sabía que tus refuerzos eran un grupo de maricones, Mario, sobre todo tu amigo el ángel, cada vez me sorprendes más. ¿Qué dijiste de mi pinche mortal? Ahora te partiré la madre. Espera, Link, no.
Mi espalda, joder. Buen golpe, Pete. Por fin serviste para algo. Gracias, gracias. Creo que con eso tuviste para darte cuenta de que no podrás derrotarnos. Si uno solo te partió la madre sin usar mucho poder, ahora imagínate cómo te dejaríamos cuatro. Ja 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 ja, no te confíes, fontanero simp. Solo estaba calando su fuerza. Ahora ha llegado el momento de que los mande a todos ustedes al infierno. Muy bien, Boxer, te lo advertimos un chingo de veces, pero esta vez no vamos a tener piedad contigo. No me interesa en lo más mínimo lo que digas, pinche Mario. Esta vez estoy preparado para acabar contigo de una vez por todas, no como nuestra pelea en la luna. Los dos terminamos siendo censoneados, por si no lo recuerdas, cabrón. Eso es lo que tú crees, pero en cuanto te fuiste la dick y yo tuvimos sexo lunar. Yo quisiera tener sexo lunar con la novia del Pit, jajajaja. Yo ni siquiera tengo novia aún. Jajajaja, qué miserable eres, Pete. Espero que esta vez si me des la revancha, puto Mario. Ya estuvo bueno de que te esté haciendo el pinche paro en las peleas. No te preocupes, Lin. Si todo sale bien, yo invito las caguamas. Más te vale, cabrón. Tengo una sed de asco por salvarte tu obeso culo. La Big tiene un culo muy bueno, jajajaja. Pinche tortuga con sobrepeso, espero que tengas hambre porque te meteré tus palabras por el culo. Estás bien pendejo, Mario. Cuando dices hambre te refieres a darle a alguien algo por el hocico, no por el culo, aunque no sé si este dragón coma por el trasero. Tú has de comer más por las nalgas que el gringo vestido de Cupido. No sé qué gringo ni Cupido, así que te diré chinga tu madre. Qué ignorante eres, mi amigo. Se nota que no eres de por aquí. Obviamente, un dios como yo no puede ser de un lugar tan culero como este. Jajajaja, estoy seguro de que tu jefa te abandonó en la basura y te recogió algún pinche vagabundo a la verga. ¿Cómo te atreves, desgraciado, a decir tal sacrilegio? Te voy a dar en la madre, no te voy a dejar que veas otra vez la luz del sol. Wow, ahora sí se enojó de Serafín. Espera y no dejes que esa cosa juegue con tu mente. Tienes razón, el Mario, aunque la Pit juega más con tu mente que cualquier otra persona. Cállate, lagarto de mierda, la Pit me tiene mucho cariño y yo a ella. Jajajaja, desde la primera vez que la salvaste de mi teléfono y claro que solo te quiere como amigo. Eso es mentira, mentira. Ahora con quién están jugando con su mente, XD. Bueno, como sea, Mario, contrólate. Ya sabemos que este sucio lagarto quiere separarnos porque sabe que perderá. Claro que no, mi espalda, puta madre, te tienen con mi pobre espalda. Joder, creo que me caí sobre mi celular. Ya me cansé, chingada madre. Oh no, Mario, te rescataré, bro. Oye, eso fue trampa, cabrón. Pues no sé cómo peleen los jotos, pero entre hombres no hay trampas en las peleas. Pues eso ya lo veremos, cabrón. Pronto, Estrella Warp. ¿Y ahora qué chingados quieres? ¿Que no puedes hacer algo por ti mismo? Cállate y rescata a Mario. No mames, güey, eso puedes hacerlo por ti mismo, adiós. Espera, no te vayas, mierda, tendré que salvar al gordo con bigote de Freddy Mercury. Este será mi fin. No, pero qué mierda. Kirby me ha salvado la vida. De nada, ay puta madre, Mario, no podrías hacer ejercicio siquiera haciendo abdominales, pesas más que mi jefa a la verga. Lo tendré en consideración, jeje. Bueno, parece que solo me quedan dos pendejos más por arrojar de mi nave. No creas que será tan fácil, lagarto idiota, yo no bajo la guardia como el panzón enamorado, además de que ya no siento que corra la misma energía en ti. No sé de qué me hablas, mi cuerpo resiste mucho el daño, ¿acaso estás ciego? Es que nosotros nos enseñaron la habilidad de sentir el ki de las personas. Cierra la boca, puto ángel, traga plátanos, esa clase de técnicas debemos mantenerlas en secreto. ¿Por qué? ¿Acaso temes que esta lagartija con olor expulsado pueda encontrar la debilidad de nuestra técnica? Para ser una deidad saliste bien pendejo, comienzo a creer que de verdad te sacaron de la basura. Y entonces compartimos el mismo origen. ¿Qué dijiste, ángel maricón? Jajajaja, a pesar de tener una gran fuerza son bastante fáciles de manipular. Vespit, siempre la cagas. La neta yo no sé de por qué sigo aquí. No lo sé, lo mismo iba a preguntarte. Con que arrojándome de un precipicio, muy bonito, muy bonito. Ahora sí estás perdido, cabrón. Voy a utilizar todo mi poder para hacerte desaparecer. Entre todos te ayudamos, Mario. Eso te ganas por hacerte pendejo. Esta vez te apagaremos las luces, juntos. Guacala, la neta no vuelvo a decir esa mamada, me dio un chingo de cringe. ¿Cringe? Creo que es uno de esos términos que usan los mortales.
¿Qué está pasando? Porque de repente las putizas empezaron a llegar como lluvia. ¿Será porque nos subestimaste, cabrón? Y ahora yo junto con estos mortales, no, mejor dicho, junto con mis amigos, derrotaremos y evitaremos la guerra que estás planeando hacer. Una guerra. Jajajaja, ahí te equivocas, mi querido amigo maricón. En las guerras se pelea sin saber quién ganará, pero esto, lo tengo más que ganado. No quería usar esto ya que me provocaría heridas internas irreparables como las de mi padre, y no quiero terminar así, pero viendo los furiosos que están conmigo, creo que no saldré vivo de aquí si no lo hago. ¿Qué? No puede ser, ¿acaso esa es agua de la fuente de la salud? Vaya, parece que ya ustedes saben de la procedencia de esto, pero sí, es agua de la fuente de la salud modificada por la sustancia que usó mi padre para conquistar la aldea Gombu indígena sin mucho éxito, pero la diferencia entre él y yo, es que yo soy más fuerte que él por entrenar. Que comiencen los juegos. Prepárense, hijos de puta, porque esta vez ya no habrá salvación. Eso ya lo veré. Voy a molerte ese caparazón a putazos. Wea, mejor no lo intentes, Nin. Ese caparazón está bien pinche. Joder, eso estuvo cerca. Esa gorda nos quiere tumbar de la nave otra vez. Jajajaja, lo único que les voy a decir es que si combinan el agua de la salud con unos cuantos químicos generan un elixir que dispara tus poderes a los cielos a cambio de daños a tu cuerpo, pero vale la pena, ¿no creen? Eso no me parece una buena señal. ¡No! Diablos, chicos. ¿Y eso qué chingado fue? Jajajaja, si crees que eso fue todo, espera a ver mi siguiente movimiento. Señor Papacito Bowser, hemos llegado al Reino Champiñón. Y hablando de movimientos, creo que ha llegado la hora de que el Reino Champiñón tenga un espectáculo de fuegos artificiales. Disparando todos los misiles a lo pendejo. Jajajaja, escuchen esos gritos, no, en serio, yo no escucho nada, bueno, no importa, ahora con mis nuevos misiles será más fácil destruir al Reino Champiñón y finalmente recibiré mi corona por ser el más chingón del universo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Traje tres frascos del agua de la salud, dámelas. Ahora verá ese desgraciado, me las va a pagar, nadie se mete con él. Espera, Lina, necesitamos un plan, ahí para que me molesto. Bowser. ¿Pero qué? Te cortaré las bolas, puto lagarto de mierda. ¿Vienes por más? ¿Que no ya tuviste suficiente humillación por un día? El gran duende amargado no sabe cuándo rendirse, así que prepárate, lagarto idiota. Y toma el agua de la salud, así logrando recuperarse. Tú no vas a tomar el agua, Kirby, yo ya tuve mi turno. No, para esta técnica no ocupo mucha energía, pero sí mucho tiempo. ¿De qué hablas? En la aldea Gombo indígena, el hermano del Goomba gordo me enseñó una técnica que hace que concentre todo mi poder en un punto para hacer mayor daño, pero para eso necesito tiempo, entonces quiero que tú y el Serafín peleen junto al Link para darme tiempo de hacer la técnica. Oh, ya veo, está bien. No es justo, porque a ti te enseñaron esa técnica y a mí no. Porque soy más chingón que tú, ahora vayan ya. Muy bien, Kirby, concéntrate para poder concentrar toda tu energía. Puta madre, esto es muy difícil, debí haber entrenado antes, XD. Muy bien, chicos, ya conocen el plan, debemos atacar a Bowser antes de que se haga más fuerte. Eso ya lo sabía, Madilón con bigote de homosexual, no voy a permitir que esta lagartija impotente me parta mi madre dos veces seguidas. Deberías tener cuidado, amiguito, a no ser que no quieras ayudarle a como Santa Claus, guajajaja. Pinche lagarto culero, yo no soy ningún elfo estúpido, soy el gran duende Amalganator, nunca encontrarás rival más difícil de chingar que este. Pues la neta eres muy hábil para chingar, entre tu Mario y el Joto con ropa de trapos están cagando mis planes más de lo esperado, pero esta vez, juro ante por todo lo malvado y horrible de este mundo, o sea la jefa del Mario, que hoy me convertiré en el amo y señor de todo el Reino Champiñón a la verga. Sigue soñando, Bowser, nunca te permitiremos que hagas eso, primero el duende amargado saldrá del closet antes de que eso ocurra. Puta madre, Mario, pudiste haber elegido otra frase mejor, como primero el duende más guapo y fuerte de todos perderá su orgullo antes de que yo deje de ser mandilón o cualquier otra mamada como esa. No mames, Link, qué idiota estás, a la pinche dragón.
puto, me diste en toda mi jeta, ahora sí valdrá putita verga. Quiero ver que lo intentes, cabrón, desde hace mucho tiempo ya te tenía ganas de cogértelo en un motel. Pinche duende culero, solo por eso serás tú el primero al que me lo chingue. No tan deprisa, mortal, primero tendrás que pasar sobre los dioses antes de que le pongas una mano encima a mis amigos. Las únicas manos encima son las del gordo mandilón y el elfo estúpido para manosearte la verga, guajajaja. Mierda, ahora si se me acabó la puta paciencia, acabaré contigo de una buena vez. Jajajaja, nunca podrás derrotarme, me vale verga si eres un ángel o un dios o cualquier otra mamada de esas, tú nunca podrás derrotarme, ¿me oíste? Nunca. Muy bien, ya casi termino de juntar toda mi energía, ¿pero qué? Lo siento, Mario. Maldición, mierda, tengo que apresurar. Verga, esto se está poniendo cada vez más difícil. Jajajaja, ¿en dónde quedaron tus amigos, Mario? Maldición, Mario, debes resistir un poco más, la técnica aún no está lista. Solo podré entretenerlo segundo más, apresúrate por favor. ¿Pero qué? ¿Intentaban arrojarme una técnica mientras estaba ocupado? Jajajaja, ya ni yo he caído tan bajo, Mario, ¿tanta es tu desesperación? No, aún necesito más energía. Ahora voy por ti, hijo de puta. No tan deprisa, cabrón. ¿Cómo es que aún no están ardiendo en el infierno? Porque tengo una reserva con Satán hasta dentro de 1000 años y no me gusta romper mis contratos, así que tendrás a Linux para un buen rato más. Ja, no me importa si se traen a todo el elenco de Juan Pi, yo los derrotaré a todos. ¿Ya terminaste, Kirby? Solo un poco más. Mi puta nariz. Jajajaja, esta vez sí valdrán madre. Date prisa, Kirby, les está partiendo su mandarina en gajos. Muy bien, aquí va, toma. Pero qué. ¿Ves algo, Link? No, es difícil ver con tanto uno. Creo que sí lo logró. ¿Lo logré? ¿Lo lograste, Kirby? Sí, tómenla, putos, nadie se mete con la bola rosada más sexy del mundo. Yo no festejaría tan pronto, amiguito. ¿Qué? No puede ser, sobrevivió, Mierda, ¿de qué chingados estás hecho tú? De algo que ni tu puta madre puede vencer. Ay, no, no tan fuerte, por favor. No, cállate, pendeja. Ya me harté de ustedes, ha llegado la hora de acabar con todos ustedes. Primero me encargaré de la bola rosada que se atrevió a herirme así. No, espera. No, mi cara, es lo que me da de comer. Ya cállate, mierda. Nadie lastima a mis amigos. Pero qué chingados fue eso, tú, desgraciado roga novias, ¿cómo te atreves a pegarme en mi bello rostro, viola princesa? Esta vez no te voy a derrotar, sino a exterminar de la faz de la tierra. Déjate venir, pinche gordo culero, ha llegado el momento de que nuestra rivalidad llegue a su fin, te destruiré de una vez por todas. No, si yo lo hago primero, cabrón. ¡Qué mierda! Mis golpes no son lo suficientemente efectivos. Así es, dragón puto, la bola de energía de Kirby te debilitó bastante, además de que yo acabo de adquirir un power up por haberte visto maltratar a mis amigos. Ah, ¿y eso que no has visto nada? Una vez que acabe contigo me divertiré con ellos de la manera más sádica posible. Me pregunto si la bola rosada es capaz de sangrar, me muero por averiguarlo, y en cuanto a ti, Mario, me aseguraré de que ninguna sola persona en las próximas generaciones sepa de tu existencia, jajajaja. No, yo me aseguraré de que tu nombre sea tan solo una leyenda del villano más castroso del universo. Ok, ha llegado la hora de terminar con esto, Mario. Colón, Gay Bowser. Vaya, parece que al final se unieron fuerzas para derrotarlo, muy bien hecho, muchachos. Mario, lo hiciste, bro, nos salvaste el culo a todos. No puedo creer lo que voy a decir, pero lograste vencerlo, gordo mandilón, más bien Mario. Nel, mejor te sigo diciendo gordo mandilón. Jejeje. No está nada mal para ser un mortal, pero debo preguntarte en dónde chingados aprendiste esa técnica tan asombrosa.
pues yo la hice, solo la había usado una vez con un taquero que vendía tortas y me había dado una quesadilla sin queso. Jajajaja, parece que ese taquero se las vio difíciles contigo. Jaja, sí. Y bueno, creo que al final sí pereció el lagarto ese. Me temo que sí, aunque era un villano, la neta era muy buena onda, pero creo que su ambición lo terminó por corromper demasiado, convirtiéndolo en una verdadera amenaza. Oh sí, ya ni modo, ven amigo Mario, te invito unas caguamas, jajajajaja. Wow, no puedo creer que lo lograran, es decir, son una gola de vírgenes sin pene y aún así lograron derrotar a un villano que es más malo que el Dr. Doofenshmirtz, pero aún así gracias chicos. Sí, gracias por salvar el reino de mi amiguis, en especial tu Link. No hay de qué, aunque debo admitir que el golpe de gracia se lo dio Mario. Sí, pero fue después de que Kirby le lanzó su bola de energía. Pero no lo hubiera hecho si todos ustedes no me hubieran dado tiempo. Oigan, ya que hicimos un equipo bien vergón, como nos llamaremos, ¿qué tal los termielfos? Nel, mejor los ángeles de Pit. ¿Qué tal, la bola rosada más chingona del universo y compañía? Guácala. Oigan, ya sé, ¿qué tal los super amigos? Porque somos mejores que los amigos promedio. Eso me parece viejo, pero bueno. Ya está, entonces, somos los super amigos. ¡Suscríbete al canal!